Ah, okay. Porque juntan todas las materias. O sea, yo veo clases todos los días, vi clases todos los días, dos Qué o tres parche, diarias. bacán. Ana Luc, ¿has jugado ajedrez? Sí, pero no soy tan bueno. ¿Y Sé cuál? cómo se mueven. ¿Buena o buene? Buene. Ah, ok. Pero sé cómo se mueven. Bueno. Creo que eso ya es algo. Yo nunca fui bueno. ¿No? No. Pues mentiras, sí, alguna vez. ¿Qué color te gusta? El negro. Y de esas fichas, ¿cuál te gusta más? El caballo. Ah, el caballo, qué nota. Dale, La toma el cojo. caballo. Sí, yo voy a tomar entonces en esta oportunidad el peón. Bienvenido a Entablas Analu. Gracias. Bueno, yo tengo que confesar, Ana Lu, que tengo muchos problemas con las vocales y el tema de género. Perfecto, de eso se trata. A lo mejor tiene que ver con una cosa y es que como mi profesión, pues yo soy artista, el género de artista es femenino y yo creo que tiene mucho sentido porque el femenino es el que crea, pues eso dicen ciertas teorías. Pero a la hora de entrar en este universo de lo queer y eso, la M da mucha dificultad. ¿Vos cómo te sentís cuando empezás a interlocutar con la gente y no saben cómo llamarte? ¿Te reís un poquito? ¿Cómo funciona eso? Pues me río un poquito, pero a mí también me cuesta. También a veces se pone en un lugar como de, si a mí no me costara, ¿no? Yo todo el tiempo también me lo estoy repitiendo, pero es muy lindo porque es como otra posibilidad y permite como un espacio, ¿sabes? Como donde no se pueden obviar muchas cosas, entonces como así que con la E y eso permite como que la conversación tenga otro sentido. Sí, hay una persona, una persona, una deidad, eso también le llaman una imagen, que a mí me gusta mucho, y es esta, y es Santa Librada, que bueno, que ahorita no sabemos si es un mito, si fue realidad, bueno, hay quienes dicen que claro, que fue una mujer, que tenía barba y que es la patrona de las mal casadas, o sea, ella se le... Sí, a ella se le reza pa que el matrimonio cese, pero también es la patrona del universo gay. ¿Cómo empieza tu vida activista con el mundo, con el mundo de género? A mí me encanta también, hay quien lo llama el mundo degenerado, pero bueno, en fin, ¿cómo empieza este universo? Digamos que es una consecuencia de Sí. otros universos que iba caminando. Yo, como a los 14 o muy joven, como me acerqué mucho a la teoría política desde lugares no muy comunes, como desde fanzines, desde folleticos, y empecé a leer mucha teoría política, en especial mucho anarquismo, ¿no? Y eso me empezó a dar como unas Así se herramientas. escribe, politólogo gay. Sí, Ok, perfecto. así está Y perfecto la que. activista, mejor Pues está la. la... Bueno, Sí, está no bien, está, no importa no igual. tiene complicación. Y empiezo a explorar ahí como todo esto, ¿no? Como entender que el orden social que tenemos no es natural, que hay los pactos que están dados se han decidido, como que estamos en esa construcción. Igual era muy joven, pues estaba ahí como desnaturalizando el mundo. Y me vuelco más al activismo, mucho más político, económico. Obviamente la sexualidad es profundamente política, pero pues me voy ya por el lado del movimiento estudiantil, ¿Ya cuando entras a de. la universidad o en el Cuando colegio no, cuando todavía? entro a la universidad, pero digamos que en eso, ¿Y cuando decides estaba en el estudiar cole, directamente ciencia ciencia política. Sí, política? claro. O sea, yo ya como cuando me empecé a acercar a ese mundo de la política me fascinó completamente. Y en todo el colegio, pues si bien iba a marchas, el 1 de mayo fueron mis primeros de mayo, como Bueno, entender ¿qué el pasa punto el primero de sindical. mayo? Yo sé qué pasa, pero cuéntame, para ti, ¿qué es el primero de mayo y qué es Stonewall Inn? Ah, bueno, no, pero el 1 de mayo es el Día del Trabajo. Ah, perdón, Claro. sí. Pues mi primer acercamiento es como a ese mundo del movimiento social mucho más de base, de los Sí, sindicatos, de claro. los paros, de. Bah. Sí, porque ya luego es en Es el junio, 28, el sí, de 28 junio. de junio, en la conmemoración De Stonewall. de Stonewall, que vamos a hablar también de eso ahorita. Pero entonces es el primero de mayo, que es esa reivindicación de los derechos
se vuelve también laborales. Un detonante claro. En tu vida. Y eso me empieza a ir llevando como por muchos lados y por muchas teorías, pues por el socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Y en todas esas exploraciones termino en el feminismo. Ya. Era inevitable, ¿no? Como todas estas teorías igual no se dan por separado. Unas están hablando del cuerpo, otras están hablando de... Bueno, pero ahora sería un feminismo también como, si se quiere, potencializado, porque tú tomas la decisión de no ser él ni ser ella, sino ser le. Ajá. Y eso cómo se conversa en este universo de alternativas que hoy tiene el mundo. Claro, el feminismo, digamos que es un... Yo siempre digo, no hay un feminismo, ¿no? Hay muchos feminismos y hay un montón de encuentros y desencuentros entre el feminismo, ¿no? O sea, desde un inicio que eran mujeres liberales de clase media, hablando del ser mujer, pero mujeres negras que llegan a decirle ese sujeto mujer, que para ti es universal, a mí no me representa porque yo soy de otras condiciones, y llegan las mujeres migrantes. Y las eso mujeres empieza, lesbianas. Empiezan. Exacto, y empieza las mujeres lesbianas y les empiezan a decir a las mujeres liberales, heterosexuales, que el problema está en la orientación sexual, y eso crea un conflicto muy bonito porque va generando que esa reflexión feminista se llegue a otros lugares y todos, digamos, como todos muy necesarios, ¿no? Todos van poniendo su reflexión y en ese encuentro va pasando. Y digamos que hay un feminismo que también se le llama como teoría queer o como disidencia sexual, o yo prefiero llamarlo transfeminismo, que nos sugiere que como el patriarcado y toda esta estructura de control que se da a partir del cuerpo y del género y de la sexualidad no solo afecta a las mujeres, está afectando a todas las personas que estamos dentro de ese ordenamiento corporal. Y habla entonces que el feminismo es para todos, ¿no? Que el feminismo, claro que sí, tiene unas jerarquías y obviamente la mujer está en el lugar de opresión dentro de esa jerarquía hombre-mujer, pero que el hombre también es educado en unos contextos para que ejerza esa violencia, ¿sabes? Y como que estamos ahí todos los cuerpos involucrados en ese... A mí se me hace, vamos a ir a unos mensajes y vamos a volver con un video, pero se me hace que todo este mare magnum de información vuelve a la humanidad más humana, es decir, se vuelve más a la ontología, es decir, al ser, como que olvida el blanco y el negro, lo binario, y vamos a entendernos como cuerpos sin órganos eventualmente, como diría Antonin Artaud. Vamos a esos mensajes y volvemos con un video tuyo. De una. Ana Lu, estamos viendo un trabajo que está dentro de una expansión de tu cuerpo. A mí me parece muy interesante cómo tu cuerpo se vuelve un vehículo político y es un statement o una declaración de sentido frente a una realidad que estamos viviendo y que ya de manera definitiva no hay cómo obviar ni cómo poner a un lado. Cuéntanos un poquito sobre este trabajo. Bueno, ese trabajo es, digamos, es el registro de una performance que hicimos en la esquina del movimiento, en el Museo de Antioquia, como ese espacio que ha estado ahí habilitado. Fue una exposición que llamamos Tuya y fue reunirnos varios artistas y preguntarnos y poner en una acción, en una ilustración, en lo que fueran los lenguajes de cada quien, nuestra respuesta sobre qué era el amor, ¿no? Qué entendíamos por el amor y más por ese amor romántico. Este video específicamente, pues obviamente tiene como muchas intenciones, pero principalmente es hacer esa analogía entre muchas relaciones basadas en el amor romántico y muchas relaciones de domesticación y de cómo someto a la otra persona a mis órdenes, a mis hábitos, y es más que todo una crítica a ese disciplinamiento que a veces se da, ¿no? Pues obviamente en esa estructura privilegiando al hombre. ¿Cómo se llama la acción? La acción se llama... Esa se llamaba Mi Perra, Mi Perre, de hecho. Pues, mi Perre. Ajá. Pero el video ya se llama Perre, Eres Mía. Y digamos que también mezcla un tema que a mí me interesa mucho, que me interesa mucho siempre atravesarlo con las reflexiones feministas y de la sexualidad,
y es sobre nuestro lugar en el mundo como una especie animal más, ¿no? Yeah. Que yo lo llamo antiespecismo, pero que también es pensarnos esas lógicas violentas en las que involucramos otros cuerpos de otras especies. Entonces siempre como que el trabajo ha estado cruzando ese tema feminista que está atravesado acá por la denuncia. Si viste, estaban proyectadas muchas, sí, muchos asesinatos de chicas trans que las matan sus parejas. Entonces poner el debate de que los feminicidios también ocurren en los cuerpos trans y que el amor romántico también mata a los cuerpos trans, pero también poner la discusión sobre la domesticación de ciertas especies animales. Me, sí, interesa ahí cómo lo que pueda pasar. Ana, dicen que la palabra es la que nomina el mundo y si no podemos acertar llamar a algo, pues finalmente no existe. Cuando decimos perre, no estamos diciendo ni perra, ni estamos diciendo perro, porque sucede algo muy particular con esta palabra que acabas de enunciar, es que un perro, cuando lo ponemos en su idea humanizada, por así decirlo, no es lo mismo que una perra. El perro es como que, uy, este man sí es perro, sí, ¿no? Como, pero cuando decimos esta sí es perra, es otra cosa. Y sí, cuando decimos perre, estamos nominando un universo nuevo que antes no había sido nominado. Y eso me pasa en lo que yo empiezo como a observar a mi alrededor, porque definitivamente la palabra es como un determinante en el universo diverso, si se puede decir, porque son muchas las palabras que están allí, ¿no? Total. ¿Qué palabras crees que son relevantes si fuéramos a hacer un glosario? O sea, queer es una idea, pero también es una teoría, es una noción de vida. Sí, pues digamos que queer es muchas cosas, pero se divide principalmente en, pues, o se puede entender desde dos lugares diferentes, desde las multitudes queer, que son más o han sido un grupo de activistas que han tratado el tema de la sexualidad como un asunto profundamente política, y si se quiere poner un versus, se podría poner gay versus queer, yeah, y un poco intentar eliminar las violencias que va generando, por ejemplo, el cruce entre capitalismo y gay, que entonces es siempre una imagen positiva, y por imagen positiva hago referencia, por ejemplo, a una pareja de hombres súper masculinos con su carro, con su empresa, ¿sabes? Sí. Lo queer va a cuestionar y a poner la sexualidad como un medio para poder también criticar el sistema económico, ya, para poder criticar como toda la estructura política. Pero también tiene que ver con esa idea, Analu, de que los asuntos de cultura de género, es decir, de que seamos hombres o mujeres, son una invención social, es decir, no son contra natura, como tú decías, es decir, la naturaleza no dijo el hombre se pone pantalón y la mujer falda. Eso es un asunto que las sociedades van desarrollando. ¿Qué tiene que ver este señor con todo eso? Bueno, ¿qué tiene que ver nuestro amigo Karl Marx? Que salen todas las debates, ¿no? Claro, él siempre va a estar. Es que igual se convierte ya, o se convirtió ya en un símbolo. Justo esto lo hice acá estando en la U. Además, que sería Mare, ¿no? No sé. Pues por la X. Sería, sí, o Carla. Carla. Carle Marx. Este justo lo hice acá estudiando en la U. Vos sabes como que estudiaste también acá como el asunto de la política. Acá en la Universidad de Antioquia. Sí. Cuando estudiaba ciencia política, me interesó mucho poner el debate sobre del feminismo, sobre el debate marxista y el debate comunista, el debate socialista. Digamos que en clases y en general en las asambleas y en como todo lo que mueve la política al interior de la U, siempre hay, digamos, cierta benevolencia por estos ídolos comunistas, pero desde un lugar también muy masculino. Entonces, claro. ¿Qué pasa si travestimos estos ídolos como una excusa para poner la discusión sobre la sexualidad y la potencia política de ella? Entonces, yeah, fue como una provocación. Lo hice esto y lo hice de Bakunin. Yeah. Este como para, sí, todas las personas del comunismo, y el otro como toda la gente del anarquismo, y fue como una provocación sobre todo. Y esto todo es como un poco el resultado de la imagen que estamos viendo, esta insurgencia, sí, sexual. Sí, mira, que son provocaciones. Sí, a mí me gusta, sí, mucho como la provocación como un elemento dentro de las obras, así desde el performance o desde estas ilustraciones. Sí. Y mira que hay mezcladas dos cosas que a veces se ven como en universos muy distintos, la insurgencia y más, sí, en nuestro contexto como con toda
la carga que tiene y lo sexual. Entonces, ¿qué pasa en ese cruce, no? Y es como poner en evidencia lo político y la importancia política de la sexualidad y a través de esas provocaciones. La sexualidad está ligada a la biología, mientras que el género está ligado a la condición humana sociológica, por así decirlo. Y tiene un poco que ver con esta idea de perro, perra, perre. ¿Hasta qué punto esa cantidad de información mezclada no se vuelve también un diálogo de sordos, Analu? Es decir, ¿sí se entienden los distintos dentro de tantos múltiples lenguajes? Sí, yo pues te lo digo por lo siguiente, sí. Es decir, para un ejemplo, esas películas que dicen que alguien se durmió 10 años y despertó otra vez y el mundo había cambiado, bueno, está bien porque se explica con 10 años, pero a mí me parece que nosotros nos dormimos de un día para otro y ya el mundo cambió. Mientras dio la vuelta al sol, ya no sabemos si se puede llamar gay o no, si se puede llamar queer o no. Si, o sea, como que el diálogo y la palabra es más rápido que la acción. Sí, yo siento que igual ahí como no es un camino como de A a B. Siento que se han creado un montón de categorías y un montón de teorías que han intentado explicar esto, porque no son más que relatos que están intentando explicar esta condición del cuerpo, pero que finalmente se crean, yo creo, abogando a abolir las categorías, ¿sabes? Es un juego un poco, nos nombramos de otras maneras para no tener que nombrarnos en algún futuro, como en esa proyección. Yo siento, como tú decías ahora, que hay un ejercicio como humanista, si se quiere, de poder comprendernos más allá de los significados que nos pone la cultura, que muchas veces son violentos, como el sexo, la sexualidad, el género, pero también el color de piel, tu forma de vestir, ¿sabes? Como todo eso que comunica, que está ahí, que nos lo han enseñado a leer, cómo hacer para que eso no sea un obstáculo en nuestra empatía y en nuestra conexión como especie. Vamos a ir nuevamente a unos mensajes y volvemos para meternos de pronto por otro de esos caminos cruzados que estás planteando. Va. Sí, siempre es el mismo ajedrez, pero me encantaría ver cómo sería un ajedrez queer. ¿Sí? ¿Viste el tapete rojo del Met? No. Ah, sí, bien padre, sí. Pues, pero no lo estaba viendo, sino vi gente montando historias. Impresionante. O sea, desde que apareció esta chica trans, barbada, Conchita, en escena, como que el mundo se exacerbó frente a la belleza de este ser que definitivamente no era ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario y viceversa. Tu trabajo artístico, o sea, sos un politólogo, aquí no va la U, politólogo, que encuentra en la traducción al símbolo una manera de la salida a generar teoría. Es decir, aunque escribís, tus escritos son más simbólicos. ¿Cuándo entendiste que podías con la política hacer arte? Me demoré mucho. De hecho, sí, me demoré mucho porque me demoré mucho para entender que lo que hacía era arte también, ¿no? Sí. Yo llegué al arte como un ejercicio más de propaganda política, si se quiere, como de estas distintas causas en las que estaba poniendo mis días y mi vida, pues empezaba a sacar que una imagencita para este evento o que un video para comunicar esta coyuntura. Y no comprendía o no tenía conciencia de que eso finalmente era arte en cierto sentido, o al menos como en la técnica. Y estando en la U entro en conversación como con todo lo que se entra en conversación en una universidad como esta, así que es súper transdisciplinar cuando te sentás en Barrientos a tomar café, y empiezo a darme cuenta que el arte siempre ha sido ese vehículo por el que yo he encarnado la política, y bueno, decidí como tomarlo en serio. Me di cuenta que lo estaba tomando muy en serio cuando estaba compilando todo lo que había hecho para crear un dossier para aplicar a la maestría. Ahí supe que ya era inevitable. Estaba haciendo una maestría en arte, en creación, pero es estudios culturales, ¿no? Sí, el nombre es raro. Pues es muy largo, se llama Maestría en Estudios Culturales y Artes Visuales con Perspectiva Feminista Queer. O sea, queer con Q y queer con C. Ok. Los 80s van a ser una década muy fuerte y, bueno, finalmente como
hay una explosión. Hace 50 años ocurrió algo maravilloso y fue una revuelta en Nueva York que se ha denominado el grito gay, y desde ahí cada año se celebra el orgullo gay, ¿cierto? Sí, la marcha. Es un bar que se llamaba Stonewall. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, filosóficamente hablando, ¿qué pasó? Ah, o sea, sí. Más allá del grito y de la revuelta, ¿cómo el mundo empieza a cambiar? Estamos hablando de un año después de mayo del 68, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues materialmente sabemos que hay un enfrentamiento policías y principalmente personas trans. Pero creo que filosóficamente, o intentando leerlo desde ahí, yo siento que hay un cambio de lugar de enunciación. Yo siento que las personas que nos hemos asumido desde lugares diferentes a la heterosexualidad, a la correspondencia de género, a veces hay cierta culpa, ¿no? Como una idea muy religiosa, obviamente, es como cierta culpa, y a veces es como si ser así estuviera mal. Yo pero creo eso que está muy ligado como con el catolicismo. Con la religión, ¿no? Horrible, claro. Pero más con el catolicismo. Con el catolicismo, sí, sí, sí. De alguna manera hay otras religiones que lo niegan de tajo, claro, como el islam, pero de pronto el judaísmo está un poco más abierto. Claro, pero como en nuestro contexto es como esa culpa, sí, y es como ese lanzar la piedra contra la policía es un momento, es que yo no, o sea, yo no soy una persona enferma, yo no soy una persona criminal, aunque los médicos lo digan. Aunque la legalidad lo diga, no estoy mal. El mal es usted que cuerpo, me ve como y mal. Y mi cuerpo es mío, no de la patria. Pues exacto, hablando en términos políticos, ¿no? Y es un reclamo, yo creo que es ese clic, es ese cambio de enunciación de sentirse mal y estar ocultándose por ser así, a salir y decir, ¿y qué? Pues como, y soy así, ¿y qué pasa? Siento que hay ese cambio de enunciación y por eso es como el orgullo gay, sí, ¿no? Es como, y en ese giro, si se quiere, lingüístico, la palabra marica es una palabra que tiene una gran connotación de orgullo también, ¿o no? Total. De hecho, como una de las traducciones más acertadas de queer es marica. Vos no le gritas a alguien por la calle, uy, mira, eres un gay. Ahí no hay odio, ahí no hay rabia. En cambio, tú eres un marica o como maricón. Ahí hay como un ejercicio de querer ofenderte. Y querer tomar ese insulto para reivindicarlo es hacer evidente ese cambio de enunciación y decir, sí, soy maricón, y que, pues, como, ¿y qué pasa? Sí. Y no estoy mal, y como, es como ese juego. Oye, no, pues me alegra mucho como empezar a ver este mapa, porque empiezan a salir conceptos, y creo que hay algo bien interesante en el empoderamiento de la otredad. Y tiene que ver directamente con gente como tú, que está haciendo un trabajo encomiable. Felicitaciones, Ana Lu. ¿De dónde sale ese laferal? Laferal son dos palabras juntas. ¿Sí? Feral, como por la preocupación constante que ya veníamos hablando sobre eso. Si no soy hombre, si soy mujer, soy una especie, y en cuanto a especie, ¿cómo me pienso? Sí. Feral es una categoría que viene de la biología, para designar animales que nacieron en entornos domésticos y se escapan o los abandonan y usan maneras salvajes para sobrevivir, como los gatos del jardín botánico, por ejemplo, yeah, y que son especies pues igual que van a afectar todo el ecosistema, pero que están en ese juego, en ese jaque de la domesticación. Y el la es muy común, digamos, como en el mundo travesti o en este mundo que, sí, se está saliendo de... Es el calificativo. Claro, entonces la Santiago, sí, la Camilo, ¿sabes? La Bus, todo el tiempo se busca feminizar como en un ejercicio jocoso. Chévere. Y lo junto y queda. Ana, lo mil gracias por estar en Tablas, por haber jugado este juego para enfrentar la cultura y por jugarlo tan seriamente. No, gracias por invitarme. Un placer.